más acción del BMX de Río Cuarto son las carreras, las del domingo. Estamos viendo la Open Pro. Manga inicial, primera serie, allá va Pizarro, Suárez, se la puso contra la cámara. Pelusini que caía. Victoria para Pizarro, acostumbrado a ganar en este 2011. No pasó a mayores. Una toma más para la apertura. Segunda de las mangas de este BMX, adelante de verde fluorescente, Fabricio el Negro Maturano. Persigue Santorini, persigue Romero, no van a llegar. En esta categoría Open que mezcla Elite y Junior. Se viene la tercera. Vean cómo pasó adelante, no había largado tan bien, pero en la primera curva se hizo de la punta. El colorado Federico Villegas de verde y negro, otro de gran 2011. Este es candidato a figurar entre los mejores de la encuesta Ciclismo 21, que ya está a punto de largarse para premiar a los mejores de este año. De a poco se acerca a su final. Así como estamos viendo esto, este mismo fin de semana estamos en Córdoba para una nueva fecha de la Unión Ciclista Internacional. Disputa entre Katogi y Narpe. Pasa al frente el de Mendoza, se queda con la manga. Katogi al 2, Bustos al 3. Y hablando de fechas internacionales, según nos comentaba Tito Chapino, el santiagueño, nos vemos ahora disputando a Pelusini con López, volando por la Pro. Pasa a Pizarro que caía. Sigue con muchos inconvenientes, parece. Nos decía Chapino que Santiago del Estero va por la fecha internacional. Podría ser en marzo, una fecha del Supercross de la Unión Ciclista. Pero si se la quieren dar para después de los Juegos Olímpicos, Santiago no la va a aceptar. Importantísimo los puntos para arribar con tranquilidad a los Juegos. Maturano, la carrera dominando. Recordamos la ocasión del sábado que por un error en la segunda curva quedaba desclasificado. Apretado comienzo, pero Villegas ya se puso adelante de Montenegro, de Katogi, una caída. El colorado, a quien conocemos desde hace largos años, sumaba una victoria más para Mendoza. Última de las mangas. Otra vez Van Bustos, Katogi, Narpe de blanco y al frente. Dominando en la curva faltada. Tomaba triunfo Narpe. Nos vamos rumbo a las semifinales, donde cuatro van a la final y cuatro quedan en el camino. Se ponen en marcha, van a la parte más complicada. Maturano muy cerquita de Gelusini, Romero también anda por ahí, Pica López. Disputan Maturano y Gelusini la punta. Pasa al frente categoría de Fabricio Maturano. Y ahora nos puede ver también por el Garage Televisión. Sábados a las 10:30 de la mañana.
Maturano al frente. A la final, Maturano, Gelusini, Romero y López. La clave estuvo en este paso de Fabricio, el negro Maturano. Segunda semi, Río cuarto. Vean desde adentro cómo se mueve hacia la vanguardia Federico Colorado Villegas. Lo sigue de cerca Catogui, lo sigue de cerca López. Hay dos Catogui en pista. Pero adelante va un mendocino. Es el Colorado Federico Villegas. López lo sigue. Uno de los Catogui. Van los dos a la final. El torero grande y el chico. Federico Villegas, por supuesto, también. Lo mismo que Damián López. Fue la actuación de los mendocinos. Finalísima de López. Vemos la largada. Maturano del 1 se comió a Villegas y a otro más. En punta va Mauricio Gelusini. Persigue Romero. Otra caída. Esta fue para Narpe. Turbulento arranque de la final en Río Cuarto. Al frente Juan Carlos Romero para La Rioja. Después viene Mauricio Gelusini. Fernando Cito acomodado para sacar fotos. Más y más ventaja para Juan Carlos Romero. Que va directo a la victoria. Gelusini viene segundo. Colorada la nuca le quedó a Cito. Juan Carlos Romero, Gelusini, Catogui, Agustín, el tercero. La largada de Maturano. Abajo quedaron Fabricio, López, Villegas. También más adelante Narpe. La victoria fue para Juan Carlos Romero. Creo que estoy teniendo un buen nivel. Bueno, creo que puedo llegar más. Y bueno, vamos a seguir entrenando, preparándonos para llegar, para cumplir uno de mis sueños, que es correr en Estados Unidos. Correr el Supercross, el Mundial, así que muy contento.